¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipín MC. ¿Qué pues? Bueno, bienvenidos a otro video más. Comenzamos el año. Feliz año nuevo a todos. Feliz Navidad, feliz todo. Espero se la hayan pasado bien, ya sea con su familia, con sus amigos, en donde sea que la hayan pasado y con las personas que los hayan acompañado, o si es que lo pasaron solos. Quiero desearles obviamente lo mejor de los éxitos y pues que sea un gran 2019. Pero bueno, gente, ya dejando atrás este comunicado, este anuncio parroquial, vamos a comenzar con el blog. Ya tenía, la verdad, bastante tiempo que no nos veíamos, aproximadamente unas 2 semanas, 3 yo creo, pero estaba de vacaciones, gente, y la verdad, pues simplemente quise descansar, y pues por eso fue que no estuve mucho. Sí hubo el día que anduve en el coche, pero la verdad es que, pues ya saben, como que uno anda, luego anda como medio cansado y así, entonces dije, vamos a darnos un pequeño break, ¿no? Pero ya estamos aquí. Tuve 3 semanas de vacaciones de la escuela, aproximadamente lo mismo en el servicio. Tenía que regresar antes, pero la verdad es que quise adelantar un poquito de la tesis, entonces no, y esta persona se cruzó así bien de la nada. Esto, a veces cuando voy grabando así me siento como, no sé si alguna vez han visto esos videos de no sé, de Rusia o así, que tienen la cámara grabando como hacia el exterior, bueno, hacia el camino, y de pronto graban los choques y así. Digo, yo sé que obviamente no podría pasar, bueno, no verían el choque, simplemente verían mi reacción o mi cara. Pero bueno, esperemos Dios quiera jamás pase. Alguna vez ya casi chocamos, no sé si se acuerdan, que estuvimos ahí a punto. Pero bueno, la verdad me la pasé bien. Fui con mi familia en Navidad a Pachuca, y en lo que fue Año Nuevo, pues vinieron aquí a visitarnos. Estuvo muy padre, la verdad es que es padre pasarlo en familia y andar ahí así que platicando. Otra vez se cruzó alguien así de la nada. La gente que se cruza en la noche debe tener más cuidado, porque la verdad no se ven. O sea, como nosotros como automovilistas no lo vemos. Obviamente yo siempre procuro manejar con más precaución, pero en verdad no se ven. Pero bueno, ahora sí que les digo, estuvo muy padre. También... pues les digo, la verdad me gustó. Fueron unas vacaciones para relajarme. Lo que fue chistoso es que hubo, creo que en mis, qué sé, 7, 14, 21, en mis 21 días de vacaciones, pues simplemente estuve completamente así acostado en mi cama, yo creo que 2 días, porque entre que si de pronto mi hermano me decía, oye, hay que salir, oye, vamos a esto, o sea, por cualquier razón, nada más hubo 2 días que pude estar así literal todo el día en mi cama. Yo creo que uno, y el otro fue la mitad. También no soy muy fan, si les soy sincero, no soy una persona que le encante pasarse todo el día en la cama, porque no sé, la verdad, como que siento feo, siento que mi día no lo aproveché cuando me la paso todo el día en la cama sin hacer nada. O sea, yo sé que obviamente es lógico, no aprovechaste el día si no hiciste nada, pero hay gente que no, o sea, que siente que aprovechó el día tal vez estando todo el día acostado, pero en verdad yo lo siento feo, como que necesito mínimo sentir que hice algo, ya sea recoger algo en mi cuarto, no sé, alguna tontería, pero mínimo sentir que hice algo en el día. Este camión se me metió bien de la nada, pero la verdad traigo buena actitud, no vamos a enojarnos por nada al respecto. Ya les platicaré, tengo muchas ganas, gente, de hacer como una tipo sección en la cual les cuente algunas historias, anécdotas, chisme, no sé cómo se le quiera llamar, ya veremos qué nombre le ponemos, en donde les platique algunas historias interesantes que he tenido. No es como que me haya sido puta, no, y súper interesantísima, pero la verdad es que he tenido algunas historias que me gustaría contarles, como la vez que pues que me estafaron, las veces que me ha detenido la policía, no es que ha habido muchas, pero me ha detenido alguna vez, la vez que he chocado. Algunas historias que la verdad me gustaría compartirles. Y pues que ustedes me conozcan todavía un poco más, ¿no? Que esa es la intención.
alguna vez que me ha intentado golpear, manejando. Entonces, no sé, contarles todo este tipo de cosas me llama la atención, me gustaría hacerlo. Entonces, creo que muy pronto estaremos estrenando esa sección, si lo quieren llamar de esa manera, donde les estaré contando algunas historias. Y ustedes me pueden preguntar también como si alguna historia en especial, así como hoy alguna vez, no sé, te has desmayado, no sé, cosas así por el respecto, ¿no? Pero bueno, ya van a ver ahora mi cara cuando entremos a este túnel. Hola. Pero bueno, allá atrás va una patrulla, espero que no se acerque demasiado. Hace unos días, justo ayer, vi un coche incendiándose aquí. Bueno, ya estaba apagado, pero se había incendiado. Y fue como, qué curioso. ¿Quién sabe qué haya pasado? Afortunadamente los coches no explotan como vemos en las películas, pero pues estuvo interesante verlo. Me siento bien, me siento con buena actitud ahora. Son como las 9 de la noche, 9 y media. Acabo de salir de mi estudio. La verdad es que me gusta salir más tarde porque el tráfico luego a ciertas horas temprano es un dolor de cabeza. Entonces prefiero salir un poquito más tarde, pero me toca un tráfico muy relax. Puedo estar, pues ahora sí que sin el estrés del tráfico, ¿no? Llegas más tarde a tu casa, pero llegas con mejor actitud, siento yo, la verdad. Pero bueno, gente, ya estamos ahora sí de regreso. Ya entro así que a mi servicio, entro a la escuela. Mi horario está algo pesadito, entro casi todos los días a las 7 de la mañana. Pero bueno, la verdad ya había perdido un poco la costumbre, si les soy sincero. Pero simplemente es cuestión de volver a agarrar callo, ¿no? Si todo sale bien, veremos que sí. En 6 meses estaré saliendo de la universidad. Y qué padre, la verdad, no sé, gente. Me emociona no tanto el salir, sí, o sea, sí una parte, pero la cuestión, no sé, con ustedes, que han visto muchísimo de mí, ¿saben? O sea, desde que estaba en la secundaria, desde que viví mi proceso cuando tenía varicela, no sé si se acuerdan, los que estén desde esas épocas. Cuando entré a la prepa, que me acuerdo que estaba muy emocionado porque me aceptaron. No sé, gente, tengo ahorita planeado también, la verdad, cuando termine tal vez la universidad, crear un video, pues algo padre, ¿no? Algo emotivo, en donde recorramos una gran parte de toda la historia que hemos vivido juntos. Yo creo que son unos 6 años aproximadamente. Y que invito a más gente, la verdad, a hacerlo. Creo que no es como que... mi intención principal siempre de este canal fue como no hacerme famoso ni ser así nada al respecto. Simplemente como poder ver mi forma, ¿no? Cómo he ido evolucionando en muchos aspectos. Pero bueno, gente, estoy a punto de acabarse mi memoria. Me voy a despedir rápidamente y ya les contaré otras historias más y algo que más esté pasando en el siguiente vlog. Nos vemos. Bye.